Queremos agradecer la gentileza del senador del movimiento al socialismo, sí, exactamente. William Torres. El senador William Torres, exactamente, el doctor William Torres, quien en este momento se encuentra en Santa Cruz y desde allí nos va a contestar algunas preguntas que tenemos para hacerle. En principio, darle la bienvenida. Muchas gracias por aceptar este contacto a través del Zoom. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Gringo, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes de Vía Yala. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la expectativa, usted que vive allá en Santa Cruz, cómo se va palpitando este tema del paro convocado por esta plataforma de cívicos, gobernador, en fin, otros sectores afines al gobernador, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Cuál es el ánimo, qué es lo que se vive allá hoy por hoy en Santa Cruz, a días, diríamos, de la realización de este paro? Gringo, antes de decirle cuál es el pálpito, hay que decirle cuáles son las razones y quién está promoviendo este paro. Sin duda alguna, este es un paro político promovido por Luis Fernando Camacho, el gobernador de mi departamento, a través de su operador político, que es Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, y que ahora se sumó, desafortunadamente, a esto el otro militante de Creemos, el vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno. Sin embargo, creo que es necesario que el país sepa que el gobernador de nuestro departamento, si bien es cierto, no votamos muchos por él, sin embargo, una vez que concluyó las elecciones, él tenía y tiene la obligación de gobernar nuestro departamento para todos los cruceños. El día 12 de julio, él tenía la obligación de asistir al Consejo Nacional de Autonomías para hacer conocer la posición y la visión que tiene Santa Cruz respecto del censo y el diferimiento de la fecha del verificativo del mismo. Sin embargo, de manera irresponsable, de manera desidiosa, demostrando una falta de compromiso y lealtad a nuestro departamento, el gobernador, bajo un argumento absolutamente inaceptable de decir que no halló pasajes, no asistió y dejó que 8 gobernadores del resto del país, otro tanto de alcaldes de ciudades capitales y organizaciones sociales definan por nosotros. Los legisladores, los asambleístas del MAS, venimos trabajando, hemos sido elegidos para trabajar por nuestro departamento y estamos en esa tarea. Lastimosamente, el gobernador, una vez más, demostrando que no tiene el talante, que no tiene la capacidad suficiente para manejar nuestro departamento, lo que ha hecho, en lugar de ir a plantear en el escenario que correspondía, que los cruceños queremos lo más pronto posible el censo, porque sabemos que no se nos asigna el presupuesto suficiente acorde al número de habitantes que somos, lo que ha hecho es llamar a un paro para confrontarnos entre cruceños, y eso es lo que los cruceños no queremos. Lo que los cruceños queremos es trabajar. Estamos saliendo de una crisis no solo de salud, sino una crisis dura, duramente económica, y en lugar de plantear una medida como la que está planteando, que beneficia solo a la élite cruceña, y la élite cruceña concentrada en el Comité Cívico representa nada más que el 1% de nuestra población. El 99% de los cruceños deseamos trabajar, deseamos tener el dinero para llevar a la mesa de las familias, para tener el pan del día, lo que, claro, a las élites no les interesa. Al gobernador no le interesa porque él tiene garantizado el dinero para su familia, pero no así el 99% de los cruceños. De modo tal que el paro que se viene el próximo día lunes es un paro que no surtirá los efectos que ellos desean, porque ya los sectores más importantes de la economía cruceña, como son los transportistas, como son los gremiales y otros sectores productivos, los campesinos, en fin, ya han manifestado su voluntad de no acatar el paro, y con seguridad este paro anunciado por Luis Fernando Camacho a través de su operador político, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, y en parte la universidad, será un fracaso. Nosotros los cruceños seguiremos, los parlamentarios de Santa Cruz seguiremos trabajando por nuestro departamento, queremos que el censo se lleve lo más pronto posible y esperamos que en la convocatoria realizada por el presidente a rectores de las 11 universidades y alcaldes municipales de las principales capitales del departamento, del país,
pues se pueda encontrar un punto de salida y que beneficie a nuestro departamento, que beneficie al país y a todos los bolivianos, y esto ojalá sea con un verificativo pronto del Censo de Población y Vivienda, gringo. Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Nos llamaba la atención un titular del periódico El Deber que menciona que el paro va tomando cuerpo en contraposición de, por ejemplo, el comunicado de la Asociación de Municipios de Santa Cruz que rechazan el paro convocado por el Comité Cívico el próximo lunes 25, además de, como usted decía, gremiales, Federación de Micro y Pequeñas Empresas, transportistas que también rechazan. ¿Nos puede usted informar qué grupos estarían respaldando este paro cívico? ¿Qué dice, por ejemplo, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz cuando se ha mencionado que existiría una pérdida de 32 millones de dólares por día? Ciertamente, como dije anteriormente, este paro ha sido promovido como una suerte de cortina de humo por Luis Fernando Camacho frente a la ineficiencia de su gestión. Recordemos que, no obstante de que estamos ya en el segundo, en el segundo semestre del año, Luis Fernando Camacho apenas ha ejecutado el 9% del presupuesto. Pero lo que es peor, el 9% no en inversión pública, sino en gastos corrientes. Se ha preocupado de pagar secretarias, se ha preocupado de pagar viajes y algunos gastos operativos de la gobernación, pero no así invertir, porque no tiene nada que informarnos el próximo 24 de septiembre con relación a ejecución de obras que tendría que haber realizado y que no existen hasta ahora. Ese es un primer elemento que debe tomar en cuenta nuestra población, que Luis Fernando Camacho está tendiendo una cortina de humo para tapar su ineficiencia en la gestión del gobierno departamental. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que la convocatoria, si bien es cierto, él la hace a través del Comité Cívico. El Comité Cívico está compuesto por grupos de poder, por la élite cruceña, todos lo saben, todos lo sabemos, y que alcanza no más del 1% de la población total. El tercer elemento, la universidad, porque tiene el vicerrector Reinerio Vargas, un militante más de Creemos, y en consecuencia está llevando al camino errado de del paro también a la universidad. Entiendo que, aparte de ello, los empresarios privados han guardado silencio, no han manifestado nada, porque saben que este paro les perjudica también a ellos, porque no hay empresario privado que no haya salido afectado de este proceso largo de pandemia que vivimos, pero además del golpe de Estado provocado precisamente por Camacho el 10 de noviembre del 2019 y que motivó la llegada al gobierno de manera inconstitucional de Yanine Áñez. De modo tal que los empresarios estamos absolutamente seguros que también no comparten el paro, como lo han dicho algunos sectores importantes de nuestra economía, porque les afecta. Pero claro, ellos no manifiestan públicamente porque si lo hacen seguramente serán objeto de cuestionamientos al interior de las élites y eso es lo que ellos no quieren. En suma, lo que quiero decir es que este paro definitivamente no tendrá el éxito que ellos esperan y estamos convencidos de aquello porque los principales sectores están en contra de este paro. De acuerdo. Senador Torres, se ha dicho que si eventualmente luego del paro que se está convocando para el lunes y luego de la realización del mismo, independientemente de cómo se desenvuelva, pues la idea sería seguir presionando, ¿no es cierto?, y seguir apostando por medidas de presión. Posiblemente hablaban de un paro cívico escalonado, ¿no es cierto?, que iría incrementando, serían luego 48 horas, etcétera. ¿Usted cómo avisora el futuro respecto de lo que vaya a suceder el día siguiente? El martes 26 de julio será otro día y allí obviamente nos veremos nuevamente las caras. ¿Qué escenario se imagina usted que se va a registrar ese martes, el día siguiente? Yo espero que el martes 26 será un día normal, volveremos a la normalidad porque el lunes tenga la certeza de que no surtirá
el efecto que esperan, que espera Camacho y que espera Calvo, presidente del Comité Cívico, junto a la universidad, porque el día lunes será un día de si no de total normalidad, por lo menos de una normalidad que alcance un 60-70%, o tal vez un poco más. De modo que no sé si todavía aún les quedará las ganas de seguir adelante con un otro paro, y como dicen, escalonado. Creo que no tendrán la fuerza suficiente. Pero claro, al margen de todo aquello, creo que está la intencionalidad también de Camacho y los grupos de poder que ahora no cejan de su intento de volver a rupturar nuestra democracia. Y no hay que descartar esta situación. Los grupos de poder buscan y han buscado durante mucho tiempo argumentos que nunca los han encontrado y esperan encontrarlos en esto. Y el pueblo es sabio, sabrá entender que ellos están buscando una vez más desestabilizar al gobierno de Luis Arce Catacora a través de este tipo de medidas, pero también a partir de él tratar de rearticularse y buscar nuevamente rupturar la democracia y quebrantar nuestra constitución, lo que estoy absolutamente seguro no ocurrirá, porque este es un nuevo escenario donde los bolivianos y los cruceños en particular no se los permitiremos. La última pregunta de nuestra parte. Usted dice que posiblemente o probablemente, es su expectativa, el paro fracase, ¿no es cierto? Me imagino usted que ha estado en varios paros cívicos, unos probablemente con mucho más éxito que el que usted avisora para el lunes. Se notaba seguramente un movimiento, no sé, habían algunos preparativos que quizás usted, estando en Santa Cruz, hoy no los aprecia, ¿no es cierto? Es una posibilidad. Pero más allá de aquello, y reiterando la posición del gobierno en el sentido de que el lugar donde tendría que debatirse una eventual modificación al decreto o una eventual modificación a la fecha que se ha previsto ahora mismo con ese decreto para el censo, es el Consejo Nacional de Autonomía. Ese sería, digamos, en términos, como se habla generalmente, el conducto regular, por decirlo de alguna manera, para que se canalice una petición en ese sentido. De ir a ese Consejo Nacional de Autonomías, ¿no es cierto? Usted como cruceño, usted como autoridad cruceña electa por el pueblo cruceño, ¿usted estaría de acuerdo con la posibilidad de que se adelante el censo y no se realice en 2024? Tengo, creo que efectivamente el escenario es el Consejo Nacional de Autonomías. En ese escenario nosotros tenemos los argumentos suficientes como para exponer y hacer entender de que un diferimiento a un plazo demasiado largo nos perjudica a los cruceños muchísimo. Pero estos argumentos hay que llevarlos y hay que discutirlos, hay que ponerlos sobre la mesa y hay que debatir. Usted entenderá que el presupuesto que tenemos en este momento es un presupuesto que se nos otorga cuando nosotros no alcanzábamos ni los 2 millones de habitantes. En este momento, Bringo, alcanzamos cerca de los 4 millones de habitantes en Santa Cruz. Lo que quiere decir que no estamos con una asignación presupuestaria adecuada, de modo que es necesario un pacto fiscal. Y el pacto fiscal razonable, el pacto fiscal adecuado, emergerá pues de datos también serios, de datos transparentes. Y eso no se logra efectivamente con un censo precipitado. Habrá que tomar el tiempo suficiente, habrá que plantearse diferentes alternativas, pero eso es discutiendo, no es con paros, no es con medidas de presión, con medidas desestabilizadoras que lo único que logran es pérdida. La pregunta, por ejemplo, que nos hacemos todos, ¿quién sale ganando de esto y quién sale perdiendo de esto, Gringo? Los que salen ganando son unos cuantos pocos que, lógicamente, están buscando sacar rédito de este paro. ¿Y quiénes perdemos? Perdemos el 99% de los cruceños, por supuesto, esto incidirá en la economía también nacional. Porque esos 32 millones de dólares que se perderán ese día de paro, lógicamente afectarán. Y nosotros, la mayoría de los cruceños que trabajamos para el día a día o que trabajan para el día a día, ciertamente serán los principales afectados. Por eso es que este paro no va a tener el éxito que desean, porque hay necesidad de trabajar. En todo caso, los argumentos estos y otros argumentos
hay que exponerlos en el escenario adecuado, y el escenario adecuado es el Consejo Nacional de Autonomías. Es ahí donde tiene que ir Camacho, donde tienen que ir otros supuestos paladines del censo, a decir: estos son nuestros argumentos, estas son las razones por las que creemos que el censo no se lleve adelante el 2024, queremos que se lleve adelante el 16 de noviembre del 2022, o que se lleve el 2023, no sé, pero hay que discutirlo en base a argumentos, no en base a actitudes peligrosas que podrían convertirse en rupturadoras de una democracia que ningún boliviano desea, y seguro que no lo permitiremos, reitero, gringo. El senador William Torres, le agradecemos la gentileza que ha tenido de aceptar este contacto a través del Zoom. Seguramente más adelante estaremos convocándolo para hacer evaluaciones de futuras iniciativas o medidas, o de su propia agenda como senador, nos va a interesar divulgarla. Le mando un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo acá de Avia Yala, y bueno, que tenga usted un lindo día y hasta cualquier momento. Gringo, el agradecido soy yo, y un cordial saludo a todos los amigos de Avia Yala. Hasta pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. El senador William Torres, senador del Movimiento al Socialismo por el Departamento de Santa Cruz.